Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Minimu y hoy estamos con Fire Callout. Y en el día de hoy vamos a estar con este 4x4 de aquí al lado, en Paleto, en la zona de Paleto. A ver qué nos encontramos. Bueno, y parece ser que nos hemos encontrado un accidente bastante grave. Súbete por favor, Ruberto, que me llevas ese peinado. Y nos dirigimos pues para allá. Aparentemente os voy a ir explicando lo que nos han comentado. Tenemos a una persona, un accidente múltiple, de que un motorista ha saltado por el puente y con tan mala suerte que ha caído pues abajo del puente, obviamente. Y tenemos a otro pues que está como atrapado dentro del coche. Tenemos varias unidades y así aprovecho y os enseño pues el nuevo mod del Fire Callout, para que veáis todo lo que podemos sacar. Vale, pues ya estamos llegando, aquí ya empiezan a ver el primer vehículo. Bueno, bueno, madre mía la que hay aquí montada. Me encantaría aparcar por aquí, pero no puedo. Bueno, no pasa nada. Vamos a aparcar aquí. Pues mira, vamos a aparcar justamente detrás de este coche. Vale, chicos, ya estamos aquí y bueno, parece ser que necesitamos... Vale, a ver, paso número uno. Que el tráfico vaya lento, ante todo nuestra prioridad. Y allí abajo, aunque no lo podemos ver, hay una persona. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir... opciones, venimos por aquí... Vale, sacamos esto de aquí. Vale, y bueno, esto ahora en breve vamos a estabilizar primero el coche este, ¿vale? Entonces, venimos a este camión de aquí. Vale, este es el de rescate. Y a ver. Ahí estamos. Colocamos esto aquí. Bueno, al final no ha quedado como a mí me gustaría, pero... Ahora, mira, ha quedado perfecto. Vale, tenemos estabilizado el coche. Así que a esta persona vamos a hablar. Vale, esta persona, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar el botiquín. ¡No! Vale, vamos a comprobar que todo esté en orden. Como veis, el botiquín está allí. Vale, tiene un golpe en la cabeza. El paciente... Aparentemente está todo bien. Vamos a comprobar todo guay. Good. Y el pulso, vale, dice que conecte el... Bueno, es normal que los coches hagan estas cosas, así que en parte no me preocupa, porque... Uy, va, ¿y esto? ¿Por qué se me ha puesto en grande? Vale, lo he quitado porque no lo podía ver, o sea, básicamente. Vale. Así que a este hombre de aquí vamos a pedir que se lo lleve la ambulancia. Es que, a ver si me deja sacar otra vez esto. No. Pero bueno, que vamos a ir a buscar al otro hombre. Este hombre que se lo lleven ya. Y ya estará. Vale, nos venimos aquí. Madre mía, la que se está liando. Y ahora, esto es bastante importante. A ver, ¿dónde está? Vale, aquí. Cogemos esto de aquí. Y esto es lo más complicado, la verdad. Yo creo que aquí es una buena zona. Porque... Pues es que está perfecto. Es que está perfecto, no tengo ni que poner nada. Vale,
Y ahora pues nada, nos cambiamos. En principio nos subimos aquí. Y ya está. Y ahora pues... Bueno, habrán momentos, ¿vale? Que se verá raro, ¿vale? Y sobre todo la camilla. Y ahora bajamos. Ahí está esa persona, ¿veis? Está ahí... Bueno, aparentemente estaría muerta, ¿vale? Porque un accidente así, pues eso. Sé lo que estaréis diciendo, pero mínimo, ¿no se le me da cuenta traer una ambulancia o un helicóptero? Sí, pero bueno, a este hombre... Ahí está, lo colocamos en la camilla y ahora nosotros... Y para arriba otra vez, es que no hay más. El problema es que ahora mismo este hombre, pues como que se traga la... se traga la de esto... Vale, pero no pasa nada. Y aquí estaría el hombre. Es que estaría perfecto. A este hombre lo colocamos aquí. Y vamos a sacar una camilla de aquí. Vale. Se me deja. ¿Por qué no me deja sacar una camilla? Y de aquí me deja. De aquí sí, ¿veis? Vale, pues nos venimos rápidamente por aquí con nuestra camilla. Buah, es que madre mía la que hay aquí montada. Y esto es muy fácil. Puede costar un poquito, aviso. Pero bueno. Bajamos la camilla. Ponemos al paciente encima. Le colocamos esto. Le colocamos la tabla, ¿por qué? Porque ha sido un accidente bastante grave. Le colocamos el life pack, pues por controlarlo. Y ahora subimos la camilla y nos lo llevamos a la ambulancia. Patim, patam, patum. Vale, buenas compañero. Me estoy llevando al hombre ya, ¿eh? Y ahora es colocar al hombre. Creo que lo he puesto ya dentro. Ahí, y ahora pues se lo llevarían. Estupendo. ¿Qué quiere que no lo llevamos nosotros? No lo llevamos nosotros. Nos cambiamos. Nos cambiamos y no lo llevamos. ¿Qué? Obviamente el... Me está vacilando el hombre este. Obviamente el de esto más fácil que hay, o sea, el hospital más cercano es el de Paleto, o sea... Sí, ¿no? Bueno, está este de aquí, pero sí, diría que sí, que es el más cercano, ¿no? Bueno, están ahí, ahí, pero sí, vamos para allá. Vale, pues ya estamos llegando al hospital, así que ahora nos metemos por aquí. Mira, se nos ha hecho hasta de noche. Uy, qué raro cómo iba. Vale, pues ya hemos llegado, lo único que se entra por aquí atrás. Ahí. Y ya estaríamos. De una emergencia médica. O sea, es que no nos pone nada más. Simplemente emergencia médica. Así que va, vamos para allá. A ver, no sé por qué aquella persona está corriendo. Vale. Ah, en principio es en el motel este. Vale.
Aquí es, vale. Ah, pues mira, hoy va, pues es esa mujer de ahí, ese señor, ¿eh? Uy, 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 este señor cómo se encuentra, ¿eh? O sea, al final se ha caído y se ha mareado. Bueno, a ver. Caballero, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Caballero, escúcheme. ¿Qué le pasa, caballero? Vamos a preguntarle cosillas. ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué? Mira, siéntese en el suelo. ¿Vale? Siéntese en el suelo. Voy a sacar la camilla. O sea, la camilla. Voy a sacar el... Lo diré. Ahí está. Y vamos a ver, caballero, cómo se encuentra. Claro, está aquí así. Pero... El paciente con... dice que le duele la cabeza. ¿Puedes administrarle pastillas o llevarlo al hospital? Que elija yo. Bueno, le vamos a dar unas pastillas. Es que aquí se me olvida que sí que es verdad que en Estados Unidos los paramédicos sí que pueden administrar cosas. A ver, caballero, escúchame. Vamos a comprobar. ¿Por qué quiere que le intube si está bien? No lo voy a intubar, le voy a dar unas pastillitas. Venga, ahí está, caballero. Unas pastillitas. Y ya está. Es que no le aconsejo nada más. Ahora respira bien. Bueno, yo creo que tenía asma, ¿eh? Pues nada, caballero, quiere... Yo recojo mi botiquín, ¿eh? Y me voy, o sea... Pero yo si quiere le llevo. Aquí. Lo llevaremos al hospital. Pues para que esté usted tranquilo. No, pero, caballero, siéntese, no se me quede así. Uy, de verdad, esto ocurre, ¿eh? En la vida real, que lo sepáis. Vamos a colocar... Vamos a bueno, vamos a ponerle eso. Y ya está, caballero. Venga, para arriba. Mira, es que hasta estornuda ya el caballero y todo. No le he puesto mascarilla. Venga, para adentro. Hey, what's going on? ¿Tiene náuseas? Ah, pues yo no sabía que tenía... Pues ya está. ¿Por qué no me deja meterlo dentro de la ambulancia? Ah, porque tengo que hacerlo así. Vale, put the paciente. Ahí estamos, venga, Roberto. Que nos andiamos para el hospital. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Lo vamos a ignorar porque somos así. La madre que... Bueno, cada uno va al hospital como quiere. Este hombre quiere ir en el tejado, pues en el tejado. Mira, siguen saltando las alarmas ahí. Y ya está. Y llegamos aquí. Uy, va, mira, me parece que tenemos más ambulancias. Y aquí se queda el paciente. Pues bueno, chicos, el episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!